creería que sí, la verdad que el lunes a la noche, porque con este estamos un poco perdidos con esta fiesta, el lunes a la noche realmente fue preciosa, porque había un marco de público muy lindo. Me parece que todo salió bien. Uno está así, digamos, de un lado para el otro y por ahí no tenés idea demasiado de lo que ocurre dentro, pero me parece que estuvo muy bueno. Una buena idea la fiesta de la espuma, sobre todo que disfrutaron los más chicos. Bueno, los chicos y grandes, porque yo veía personas grandes que estaban llenas de espuma, así que se ve que se habían metido. La verdad que muy lindo. Ocupó media cuadra, Estuvo muy bien. Susana, bueno, las primeras apreciaciones del SAMCO local, una de las instituciones organizativas, felices, ¿no? La verdad que sí. Todavía no he hablado con el resto porque estuvimos ahí, eran hasta las 7 y chirola de la mañana que estuvimos, pero bien, felices. La verdad que, y con las otras dos instituciones, que muy bien. La verdad que un apoyo bárbaro, muy bien. ¿Un número aproximado de gente presente se va a estar confirmando en las próximas horas? ¿Cómo es? En las próximas horas, porque no tengo así una idea clara todavía porque no evaluamos nada, no tocamos nada. Ayer descansamos, tratamos de descansar. Y agradecer a la gente presente, ¿no? Agradecer infinitamente a estas dos instituciones que se sumaron y a toda la gente y al público en general que realmente aportó y dio su apoyo, y muy lindo, la verdad que bien, muy bien. Agradecido a todos. Susana, muchas gracias. No, por favor, a ustedes que siempre están con nosotros y nos apoyan. Debido a la suspensión de la noche prevista para el pasado domingo, ya hay fecha confirmada para la realización de lo que sería la última noche de carnaval, que va a ser el próximo martes 19 de febrero, con motivo de conmemorarse el 20, feriado nacional. En las próximas horas también se va a conocer el lugar donde se haría, posiblemente sea Vecinal Tropezón. Antes de continuar, tenemos el parte policial de lo ocurrido el fin de semana en la ciudad de Gálvez. Radicó denuncia Manuel Matías Noriega, domiciliado en este medio, por la sustracción de su motocicleta marca Yamaha 125 centímetros cúbicos de color negro. En fecha 9 del corriente se recepciona comunicación telefónica por parte del mismo denunciante, quien vio a un joven en una motocicleta de similares características a la suya, pintada de color lila. Personal policial procedió a localizar al joven y a solicitar la documentación, como así corroborar número de chasis. Este se encontraba limado, por lo que se procedió al traslado de la motocicleta y a su conductor a sede policial. Además, dos robos en fecha 10 del corriente, siendo las 2:45 horas, radicó denuncia Norma Giuliano de la localidad de Gálvez, manifestando que al llegar a su casa alrededor de las 2:45 horas aproximadamente, y al ingresar notó notal desorden, constatando la faltante de dinero en efectivo y una cadena de oro, un hecho que se está investigando, al igual que la denuncia de Imelda Segaglia, radicada aquí en Gálvez, quien manifestó que al llegar a su finca, siendo las 0 horas, aproximadamente una de sus aberturas se encontraba violentada y de 2 habitaciones en desorden. Constató la faltante de dinero en efectivo y un anillo, 2 hechos delictivos con similares características, también se está investigando. Nos vamos a lo ocurrido el sábado en Vecinal Pedroni, peña folclórica a Vecinal de la Subcomisión de Fútbol de los Más Chicos de la Vecinal. Habló su presidente Ricardo Remondino. Bueno, Ricardo, qué noche, ¿no? Qué noche, la verdad que, bueno, inmensamente agradecido al Tata Dios que nos ha acompañado. Dios quiera que a partir de mañana llueva, pero a hoy no tenía que llover. Bueno, un espectáculo como ustedes están viendo, muy lindo, arpa paraguaya. Con otros chicos van a contactar después, la vaquillona con cuero que está espectacular. Así que no podemos pedir más nada. ¿Contento con la respuesta de los vecinos? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, todas son cosas un poco nuevas para el barrio, así que estamos tratando de imponer esto, pero lo que queríamos era hacerlo así, al aire libre, con las luces, con este escenario que es muy lindo y la noche especial. Y un objetivo muy importante. Por supuesto, es el objetivo, es el deporte para los chicos, que los chicos tengan esa contención. Hoy estuvieron toda la tarde jugando también en la otra canchita, jugando también un poco acá, ahora los vemos corriendo, con el pasto cortito, todo prolijo, que ellos también colaboran, juntan papelitos, juntan cosas, así que muy contentos.
En lo que tiene que ver con lo musical, están sonando la Guaycurú. ¿Va a haber alguien más? ¿Cómo es? Sí, la Guaycurú y sus caciques. Es una chica hija de un muchacho que vino de Paraguay, que hace muchos años está radicado acá en Argentina. Muy buena música, estudió música, toca como 10 instrumentos. Así que, bueno, ya la conocemos, estuvo otras veces, es algo distinto. Y después vamos a seguir con chacareras y zambas y chacareras con los chicos de acá, así que estuvieron en Cosquín. Así que muy contentos. ¿A agradecer a quién? Agradecer a todos, inmensamente a la subcomisión de fútbol, a Juan Zapata, a Claudio Bosco, a todas las mujeres de cada uno de ellos que nos aguantan, que estuvimos acá, bueno, a Estrada, que hace un ratito también estaba, y a la colaboración de un poco todos los vecinos, a pesar de que necesitamos gente, por favor, que nos vengan a ayudar, porque somos poquitos. Hay que hacer de todo, estás haciendo de mozo. Sí, me gusta, así que... ¿Hay propina? Ahora vamos a pasar la bandejita. Ricardo, gracias. Gracias a ustedes siempre por estar presentes. Se viene una gran cena para ellas de la mano de la Asociación Vecinal Bomberos Voluntarios de Gálvez el viernes 8 de marzo a las 21:30 horas con un menú espectacular. Esto se va a realizar en el cuartel. Contará con la diversión de Fernando de Boever. Reserva de tarjetas en Mitre 231 o al teléfono 481-380 y 484-995. El valor de la tarjeta es de 100 pesos para divertirse y colaborar con Asociación Bomberos Voluntarios de Gálvez. 31 grados 7 décimas la temperatura actual en la ciudad, el cielo parcialmente nublado. Tras la presentación vemos qué va a pasar con el tiempo esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis. Teléfono 03404 430-331. Para esta tarde, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos leves de direcciones variables, prevaleciendo del este. La máxima para hoy, 36 grados. Para mañana jueves, probabilidad de tormentas aisladas, 24 la mínima, 36 la máxima. El viernes continuará inestable con cielo nublado, 21 de mínima, 37 la máxima. Para el sábado, nubosidad variable, 21 la mínima, 38 alcanzará la temperatura máxima. El pronóstico extendido del tiempo de la mano del Servicio Meteorológico Nacional llega a 10 noticias presentado por Sediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Gálvez. Así nos vamos a la pausa, no se vaya, en segundos volvemos con más información. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404 482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao.
agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenofur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvez y zona de 15s, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenofur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 434-669. Fenofur, empresa de viajes y turismo. Galvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Continuamos en 10 Noticias, el informativo de Canal 10 Regional para la ciudad de Galvez y distintas localidades de nuestro departamento San Jerónimo, llegando a Bernardo de Irigoyen y Barrancas a través del enlace con ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Usted se puede comunicar con la producción de Canal 10 al 03404-486-769. Le anticipo, para mañana tenemos una nota con Itatí Lirio, quien nos visitó recién llegada de Cosquín, está presentando su nuevo disco. Le agradecemos que nos haya llegado un material para difundirlo a través de nuestros medios. Y ya que estamos, le cuento que usted lo puede adquirir en Galvez, en Mitre 1428, en Despensa Los Lirios, y en Estación Irigoyen, en la estación de servicio de Ricardo Aymaro, una oportunidad de disfrutar de toda su música y de colaborar con su carrera musical. Lo anticipamos, el Honorable Consejo Municipal desde la semana pasada ha designado a su nuevo presidente, que viene a ocupar el lugar del concejal Hugo Quiroga. José Ferrero fue designado por sus pares. ¿Qué opina el concejal del PJ, Gustavo Parisi? Lo escuchamos en la nota. Nos reunimos nuevamente en Comisión de Poderes. Y allí finalmente, después de 4 meses, la oposición logró ponerse de acuerdo y elegir a José Ferrero como presidente, en una actitud que a nosotros desde el bloque nos pareció un tanto extraña, sobre todo por el voto de dos concejales, como los concejales Quiroga y Mana, que en su momento habían dado su palabra de analizar una supuesta presidencia para el PJ o para el grupo que ellos participaban. Pero bueno, nosotros entendemos que la oposición es así, que cuando se trata de estas cuestiones se unen frente al justicialismo, ya sea para cuestiones electorales como para este tipo de elecciones, y es aceptable porque, bueno, es democracia, 4-2, y después cada uno tendrá en su conciencia si hizo bien o hizo mal las cosas, o si la hizo en pos de una mejora en la cuestión institucional o un interés partidario, ¿no? Parece que pasa con la vicepresidencia del cuerpo. Bueno, no, nosotros, dado esto, esta falta de palabra de algunos concejales y algunas actitudes que hemos tenido, decidimos no participar de la designación de autoridades del Consejo, o sea, de la vicepresidencia primera y segunda, de dejarla a decisión de ellos. Entonces, bueno, quedó la vicepresidencia primera para el concejal Mani y la vicepresidencia segunda para el concejal Quiroga. ¿Qué
¿Qué pasa con la secretaría del Consejo? La secretaría, nosotros le habíamos dado nuestra palabra a Andrea que nosotros íbamos a apostar por su continuidad, dando cuenta que más allá de que ella representa un partido político particular, vemos que lo hace, que hace tu trabajo con total eficacia y con total desinterés político, trabajando de forma igual para todos los bloques. Habíamos dado nuestra palabra y así fue, la hemos votado y ha salido elegida por unanimidad su continuidad. Concejal, para que la gente comprenda, ¿qué facultades le otorga a un concejal ser presidente del cuerpo? Bueno, el presidente del cuerpo, en primer lugar, la facultad máxima que tiene es la de tener el doble voto en el caso de empate. O sea, el presidente vota como concejal, en el caso de que haya un empate en tres, decide su voto. Y después, bueno, tiene las facultades lógicas de ser el responsable de firmar los proyectos, de salir, de emitirlo ante la prensa, de ser el representante del Consejo ante distintas instituciones, ante el Ejecutivo, el que tiene la responsabilidad de pagar las dietas de los concejales. En definitiva, o sea, son muchas las responsabilidades, las obligaciones, pero bueno, más allá de eso también tiene el beneficio del doble voto, que en este caso representa mucho teniendo en cuenta las divisiones que hay dentro del Consejo. Cieclo está nuevamente en la ciudad de Gálvez, capacitación informática y educación con logros y objetivos SRL. Atención Gálvez, participe y gane uno de estos cursos mandando un mensaje de texto al 154 12 416 con su nombre y dirección. 154 12 416 puede ganarse uno de estos premios. El primero, un curso de PC totalmente gratis. El segundo, son 20 vacantes preferenciales con el 50% de descuento. Auspicia la Biblioteca Popular Dr. Andrés Egaña, donde también puede obtener más información. Puede informarse a través del 430-850 de lunes a viernes de 17 a 20 horas. La reina fue Georgina Cerato. Hablamos de los corsos galvenses en 2013. Georgina representó al taller Pinquén con 18 años y la primera princesa fue Rocío Casaleño, una de las postulantes de Vecinal Florida de 17 años. Con ellas dialogamos, ni bien se conocía el veredicto en la noche del lunes. Bueno, Rocío, felicitaciones. Contanos cómo te sentís. Muy contenta, la verdad, como ya dije recién, que no esperaba que me hayan elegido porque hay un montón de chicas hermosas, pero bueno, muy contenta, muy feliz. Contanos, ¿a quién representabas? A Vecinal Florida. Las chicas muy bonitas todas. Sí, la verdad que sí, por eso no me lo esperaba, la verdad. ¿No te esperabas una primera princesa o te esperabas el reinado? No sabía que iba a ser elegida en nada. ¿Te imaginabas que iba a haber tanta gente? La verdad que sí, sí, pero... ¿A qué te dedicas? Estudio el último año de la secundaria. Felicitaciones y a disfrutar. Bueno, muchas gracias. Hablamos con la flamante reina de los carnavales 2013, ¿te lo esperabas? No, la verdad que no. Me dio mucha vergüenza y no sabía qué hacer cuando me nombraron, pero bueno, me paré al lado de las otras chicas que salieron primera y segunda princesa. Contanos, ¿cómo te animaste a participar? Me invitaron de la institución de Pinquén a participar en representación de ellos y la verdad me da un poco de vergüenza, pero teniendo un fundamento tan lindo como la institución, acepté la propuesta. Háblanos un poquito de vos, ¿estudiás, trabajás? Estudio en el primer año de medicina, así que estoy empezando una etapa nueva y ahora todas cosas nuevas este año. No, muy lindo, la verdad. No esperaba ver tanta gente, vino un montón de gente. Georgina, ahora a disfrutar. A disfrutar. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a vos. La segunda princesa fue representante de Santo Estefano Belbo. También hablamos con Elida Surmiten. Mañana seguramente vamos a tener la oportunidad de disfrutar. Como así también las imágenes de la comparsa Sol Naciente, perteneciente a la Casa de la Cultura de la Comuna de Bernardo de Irigoyen, quienes también estuvieron participando en los corsos galvenses 2013. Seguramente vamos a compartir algunas imágenes en las sucesivas emisiones de 10 Noticias. Por lo pronto, el saludo a todos los integrantes de la comparsa de Bernardo de Irigoyen. Otro de los eventos del fin de semana se desarrolló en la principal arteria de Gálvez, fue en la calle Belgrano, Vacaciones Solidarias. Una de las artistas locales presentes fue Maya Cordone. Nosotros, antes de la despedida, escuchamos un poquito de su presentación.
Ahí estaba la talentosa cantante local Maya Cordone, estuvo presentándose el sábado en Vacaciones Solidarias, como le decía, junto a músicos asociados, Raúl Iturre, Ali B y otros artistas de la ciudad de Gálvez, con un marco importante de público en este evento que organizó Desarrollo Social en conjunto con los bares de la principal arteria de la ciudad de Gálvez. Llegamos al cierre de 10 noticias, nos estamos reencontrando en la repetición habitual, hoy como cada noche a partir de la hora 20, si no mañana jueves, los esperamos en vivo a las 12:30 para informarlo a través de Canal 10 Regional. Que tengan una buena jornada.